Alrededor de las 7:40 aproximadamente de la mañana del día de hoy ocurrió un siniestro vial protagonizado por un móvil policial y una camioneta Amarok color gris. Según nos informa la policía, esto habría ocurrido alrededor de las 7:30 cuando el patrullero quería ingresar desde Ruta Nacional número 9 hacia Avenida La Quiaca y producto de este giro la camioneta Amarok color gris colisionó directamente con el patrullero. Según los daños que hemos podido observar, la parte lateral del patrullero está completamente destruida. En el interior del patrullero únicamente venía el conductor del vehículo, lo que hizo que esta tragedia no sea más grave, porque si es que había alguna persona acompañando al conductor del patrullero, realmente no la habría contado. Como ustedes están observando, está completamente destruido en el lateral el móvil policial. El conductor del móvil policial fue trasladado con heridas graves al hospital Pablo Soria, mientras que el conductor de la Amarok gris únicamente se encuentra con algunas quebraduras en los miembros superiores. La policía informó que los test de alcoholemia que le realizaron a ambos conductores dieron negativo y los vecinos están pidiendo urgente un semáforo en esta zona porque son realmente muchos los siniestros viales que ocurren en este lugar. La mayoría que viene desde el centro de San Salvador de Jujuy y quiere ingresar a Avenida La Quiaca lo hace con un giro brusco, no espera al costado y esto ocasiona los siniestros viales. Haría falta un semáforo o una rotonda en esta zona para evitar este tipo de hechos viales.